Hola, buenas tardes. Mario y María García aquí presentes para compartirles esta pequeña reflexión. Yo creo que lo más difícil para mí ha sido el hecho de no estar en comunidad con todas las personas que conocemos, que queremos. Y aunque hemos estado en contacto virtual, digamos, con nuestro hijo y su esposa, para el día de resurrección tuvimos una reunión vía Zoom con otros familiares y amigos, y fue muy bonito compartir eso, ya que en años anteriores lo hemos hecho personalmente, pero el hecho de no estar juntos físicamente para mí ha sido lo más difícil, y uno de ellos ha sido el hecho de no asistir a la iglesia, de estar con todos nosotros, con los que todos los domingos estamos presentes, y no solo los domingos, pero en otras ministerios y lugares que no son tan, digamos, importantes, pero poco impersonales, como, digamos, para mí ir al gimnasio, al cine, restaurantes, que aunque no conocemos a las personas personalmente, pero el solo hecho de estar, de dirigirles una mirada, una sonrisa, un hola, eso no lo hemos podido hacer, y entonces ha sido bastante difícil para mí. Ir a incluso cuando uno va a un restaurante y está en su grupito nada más, pero se cruza uno con personas que le sonríen, que hacen un pequeño comentario, y eso ha sido para mí lo más difícil. Pues aunque parezca mentira, la mitad de la que a Mario le parece difícil o se le ha hecho difícil es lo mismo que a mí se me hace difícil. Quizá está en nuestra naturaleza gregaria de tener contacto físico con los que queremos, con los que conocemos y con otras personas en general, cierto, en sitios públicos, pero no necesariamente. Nuestra parroquia es un gran significado, los amigos feligreses, nuestra familia, la chiquita y la grande, se extraña mucho, y es difícil aceptar que este aislamiento va a continuar. Mi nombre es Elizabeth, y en este tiempo para mí lo más difícil ha sido el aislamiento, el no poder hacer las cosas cotidianas de la vida, rutinaria, haber perdido el bautizo de mi nieta, haberlo cancelado, el sentirse preso, vulnerable ante la situación que estamos viviendo, el alejamiento de las personas, es casi como huir cuando tenemos a alguien a nuestro lado. Mi nombre es Carmen, soy coordinadora del coro en español en la iglesia de San Dominic. Y las cosas que me han resultado un poco difíciles durante este encierro en el que estamos es sobre todo las dos primeras semanas al principio. Me costó mucho porque como estaba lloviendo tenía que estar adentro y tenía tanto tiempo que no sabía qué hacer con mi tiempo. Pero una de las cosas que más me ha costado es el distanciamiento físico con mi familia, porque normalmente nos juntábamos una vez al mes a comer con mis hermanos. He extrañado ir al cementerio a visitar a mi esposo, que normalmente lo hacía una vez a la semana. He extrañado a mi familia de Santo Domingo, pero lo que más anhelo es volver a la iglesia, porque anhelo muchísimo recibir la Sagrada Comunión y cantar, que es lo que tanto amo para hacer para Jesús. Yo soy Rosalba Huitrón y soy de Colombia originalmente, vivo aquí en Los Ángeles. Mi esposo es Ángel. Mi nombre es Ángel Huitrón, soy de Ecuador. Y soy de la Iglesia Santo Domingo, trabajo en la hospitalidad ayudando a la iglesia. Y yo estoy en el grupo de lectores en español, así es que les doy una bienvenida a todos ustedes.
Y quiero compartirlos con lo que más duro se nos ha hecho de esta coronavirus, de estar en la casa. Encerrados. Es que pues al estar encerrado no puede, por lo tanto no podemos ir a ninguna parte, ni a un restaurante, ni siquiera a mercar. Mis hijos son los que mercan por nosotros, entonces estamos totalmente aislados. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Mesa, pero todos me conocen por Lolita Mesa. Soy de Honduras. Esta es la familia con quien convivo. Ella es mi hija mayor, el Mayilian, y él es mi yerno Miguel. Y somos una familia unida, gracias a Dios. Tengo dos nietos aquí y pues siempre he pertenecido a la comunidad de la iglesia y aquí en Santo Domingo pertenezco al coro y a otras organizaciones, pero estoy muy contenta por alabar al Señor. En este momento tan difícil que estamos pasando por esta pandemia, pues he tenido tristezas, angustias, a veces hasta pánico. Las dos primeras semanas era una muy fuerte para mí de incertidumbre, porque es algo desconocido para nosotros, ¿verdad? Y esa tristeza yo la sentía, por ejemplo, me comparé con los discípulos de Emaús, cuando iban para Emaús, que iban tristes porque habían perdido a Jesús, porque lo habían matado a Jesús, había muerto Jesús. Y pues me comparo con ellos, qué tristeza tan grande sintieron ellos, porque yo de ver las iglesias cerradas, que no puedo ir a confesarme, no puedo ir a comulgar, no puedo cantarle al Señor con mi comunidad, eso me llena de desesperación, ¿verdad? Pero al momento confío en el Señor y pues no, las dos primeras semanas fueron difíciles y tal vez por la desesperación quise hasta dudar de Jesús y siempre que le pedía lo hacía no con humildad, sino ya paré esto. Entonces como con autoridad. Pero como Él es amor, ¿verdad? Él nos perdona y nos lleva otra vez. Pero yo sentía su voz que me decía, no seas incrédula porque sos dura de corazón. Y pues las escrituras me han enseñado a de que tengo que confiar en Él. En estos mes y medio prácticamente que hemos estado en casa, nos ha servido a nosotros para estar un poco más unidos, pero a la misma vez también nos da un poquito de tristeza en el caso de nosotros, ya que tenemos a nuestro niño que es un senior, se gradúa este año y muchas de las actividades igual pararon, pero a la misma vez no renegamos de Dios. No, al contrario, estamos agradecidas con Él porque lo importante que tenemos es fe y salud. Sabemos que con la fe en Dios vamos a estar bien y nuestros muchachos, como madre de un estudiante, de dos estudiantes, sé que yo sé que para ellos es difícil no ver a sus maestros, no ver a sus amigos, que ellos han compartido mucho. Mis niños han estado mucho en deportes, so extrañan todo eso, pero ellos también están en espera que esto pasará y esperando en Dios, que yo sé que Él está escuchando las oraciones de cada uno de nosotros y vendrán tiempos mejores. Así que no nos desesperemos, ya pronto pasará y estaremos todos unidos de nuevo en la comunidad. Estamos llamados a dar testimonio de la resurrección de Jesús, pero para ello necesitamos antes ser incendiados por el fuego de la palabra. El mundo necesita ser incendiado por el fuego de Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos primero ser encendidos en el fuego de Jesús para poder llevar este fuego al mundo. Si no estamos encendidos por la palabra de Dios, será imposible encender a los demás.
Por eso vamos a recorrer con Jesús el camino de Emaús para que vuelva a incendiar nuestro corazón y así podamos incendiar a los demás. Dos discípulos que eran parte del grupo de los íntimos de Jesús, es decir, que lo conocían muy bien, que escucharon su predicación, que fueron testigos de tantos milagros, que escucharon su palabra. Sin embargo, estaban impactados de ver a Jesús crucificado en medio de dos ladrones. Y con mirada llorosa, lo siguieron hasta la tumba donde fueron sepultadas todas y cada una de sus expectativas. Nosotros en nuestra vida también nos desilusionamos. Nos desilusionamos de los demás, de las estructuras, de nosotros mismos, incluso a veces hasta de Dios, porque no responde en el tiempo en que nosotros queremos. En este tiempo lo que más nos hace sufrir tal vez no sea el dolor, tal vez no sean las impaciencias, tal vez no sea el no poder salir, tal vez no sea el aislamiento, sino especialmente no entender el sentido del sufrimiento o no entender el sentido del plan de Dios en nuestras vidas. En el camino hacia Emaús, Jesús usó la medicina de su palabra para curar los corazones frustrados de sus discípulos. Ahora nosotros atrevámonos a recorrer con Él el mismo camino para que nos sane de todas nuestras desilusiones, desesperanzas que llevamos en nuestra vida. Y una vez sanados, regresar a testificar que verdaderamente Jesús ha resucitado y que nos ha resucitado con Él. El camino hacia Emaús es el itinerario de la sanación de los que caminan por la vida con un corazón triste, porque tal vez, como en este tiempo, se ha extinguido la llama de la esperanza. Experimentemos que Jesús en cada momento camina a nuestro lado, especialmente cuando más sufrimos, y que su palabra nos sana, iluminando precisamente nuestra desesperanza. Señor, te doy gracias porque el dolor nos fortalece, porque nos fortifica para ayudar a los que son aún más débiles que nosotros. Te doy gracias, Señor, porque el sufrimiento también nos hace misericordiosos y destruye nuestra postura de soberbia o de autosuficiencia. Te doy gracias, Señor, porque en nuestra pequeñez nos haces humildes, nos haces dependientes cada día de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. Te doy gracias, Señor, porque nada ni nadie me puede separar de tu amor. Amén. Íbamos dos camino de Emaús, entristecidos discutiendo, y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿qué cosas discutís? Vimos lo del Nazareno. Muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo. Era él
días de Israel, muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo, que así debía ser, estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe, el corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate, comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate, la oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro Él está con nosotros y esta vez. Que se pase el tiempo.